otro video más y en esta ocasión vengo con esta propuesta de maquillaje para el año nuevo. Así es que si quieres saber cómo lo estuve haciendo, con qué paleta lo estuve haciendo y todo lo que me pasó y demás, pues las invito a que se queden viendo. Ok, nuevamente nada más voy a estar haciendo lo que vienen siendo los ojos y para este look voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca de Tati's Beauty. Y pues bueno, esta paleta la escogí porque siento que tiene lo que justamente estoy buscando, que son brillitos y unos tonos como cálidos. Así es que por esa razón voy a estar usando esta paleta y pues vamos a ver qué sale. Bueno, voy a estar comenzando con una brochita algo así, esponjosita. Esta tiene como que el cabellito pintado, está limpia, solamente que así quedó. Pero bueno, voy a estar utilizando una brochita algo así y voy a estar utilizando el tono que se llama Sor, algo así. Este de aquí, el cafecito de esta línea. Y viene siendo en terminado mate. Y este lo voy a estar utilizando como tono de transición. Voy a estar utilizando mejor esta brocha que está un poquito más esponjadita. Es de Morphe y es la M441. No sé si la paleta está un poquito polvosa, pero siento que cada que le pongo la brocha suelta bastante polvito. Pero lo importante es la pigmentación y la verdad es que sí me gusta mucho. Ok, quisiera utilizar lo que viene siendo esta cosita que el otro día se los mostré en un video de compras, que es como un disque sello para aplicar sombras. Obviamente no creo que aplique sombras, pero me gustaría ver si para el Catrice, no sé si calarle o no, porque siento que a lo mejor y me echo a perder todo, pero a ver, vamos a ver. Bueno, lo voy a tratar a ver si no termino arrepintiéndome. No lo voy a aplicar todo por todo el sellito porque está más grande que mi ojo y obviamente pues no quiero eso. Pero sí como concentrándolo más como que en la vueltita. Déjenme le calo a ver si no me arrepiento. Y me cuesta algo de trabajo. Porque yo pues obviamente no miro con un ojo mucho. Así es que si me tapo un ojo pues se da cuenta que quedo sin. Me voy a arrepentir. Estoy segura que me voy a arrepentir. Ay, no veo, como que lo apreté de más. Y obviamente ya no tenía tanto, así es que... Ay. Bueno, antes de que termine de secar, déjenme agarrar una brochita. Y empiezo a difuminar esto, porque si no... Ok, no me salió como yo esperaba, pero bueno, creo que otro día practicaré con esta cosa. A lo mejor sí sirve, pero yo ahorita como que no tengo la paciencia de ponerme a averiguarlo. Así es que bueno, voy ahora a pasarme con el siguiente tono. Y el siguiente tono que quiero estar poniendo va a ser como una base. Y será el color Aura de la línea Metallic. Bueno, voy a estar buscando una brocha plana y lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo mi párpado móvil. Y esto va a ser nada más como una base para la siguiente sombra. Nada más lo voy a estar aplicando hasta aquí, no lo voy a llevar hasta el final porque al final quiero aplicar otro tono. Y va a ser un tono mate, así es que no quiero ponerle brillitos. Ok, ahora con una brochita un poquito más como en forma de punta, algo así, voy a estar aplicando el color cafecito que se llama Ritual y de la línea Matte. Y lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo la V externa. Ya saben que aquí me gusta casi siempre dar como que un toque de profundidad. Ahora regreso a la brochita que empecé a utilizar al principio y vuelvo a tomar el color que se llama
Sore, algo así. Y vuelvo a pasarlo por aquí, como para difuminar un poquito esos colores. Ok, ahora con una brochita medio plana, algo así, voy a estar aplicando el color Aura de la línea mate. Y esta tonalidad lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo el huesito de la ceja. Ok, ahora con una brocha un poquito más finita, pero también para difuminar, voy a estar tomando el color Memory de la línea mate. Y solamente voy a agarrar un poquito para aplicar aquí en la V y dar un poquito más como que de profundidad. Ahora voy a estar aplicando la siguiente sombra, que sería de la línea Aura. Voy a estar aplicándola con esta brochita que es de la marca de e.l.f., que supuestamente es para aplicar glitter. Y voy a ver si funciona, y si no, pues obviamente voy a estar usando mi dedo. Vamos a ver cómo se aplica en el ojo. No sé si se mira en cámara, pero yo en el espejo lo miro muy bonito. Obviamente es glitter, esto tiene caída, así es que tienes que tener como que un poquito de cuidado. Bueno, ahora con una brochita algo así como medio redondita, voy a pasar a aplicar el color Aura de la línea Sequin. Y bueno, voy a agarrar nada más tantitito y lo voy a aplicar en lo que viene siendo el lagrimal. Aunque no se mira tanto, pero tampoco quería que se mirara muchísimo, porque ya tenemos bastante acá, entonces creo que está bien. Y bueno, ahora voy a pasar a lo que viene a ser delinear el ojo. Voy a estar utilizando este de NYC y pues sí, voy a tratar de hacer como un delineado de gato. Y estoy utilizando este delineador porque siento que es más fácil cuando trabajas con glitters utilizar este tipo de delineadores. Ah, siento que necesito algo en que apoyarme. Estoy en el aire y no me sale. Ok, algo así. Voy a pasar a hacer el otro ojo y luego acomodo el centro. Ok, así lo voy a dejar. Y mientras seca, voy a pasar a retirar la cinta para ahora empezar a hacer el difuminado de abajo. Ah, y como pueden ver ahí, la cinta me quitó base. Ahora voy a pasar a delinear lo que viene siendo mis ojos para después sellarlo con una sombrita. Y bueno, quería tratar este lápiz que no es para delinear el ojo, es para la ceja. Pero quiero ver si funciona en la línea del agua. Déjenme le trato. Como que ahora me puse muy a ver si las cosas funcionaban cuando no tenía que hacer eso. Y bueno, ahora con una brocha angular o biselada, voy a estar utilizando esta de siempre, que saben que es mi favorita, para aplicar lo que viene siendo la sombra de abajo. Y voy a estar utilizando el tono Ritual de la línea mate. Y lo voy a aplicar aquí el ras de mis pestañas. Ahora con la misma brocha voy a estar aplicando el tono Memory en tono mate en la esquinita de mi ojo, como conectando el delineado. Ahora con un lápiz delineador voy a estar utilizando este que es de la marca Ico y nada más lo voy a estar utilizando como que en el centro de mi lagrimal.
No me gusta hacer mucho el tipo ojo de gato porque como mi ojo me llora bastante, si yo me pongo ahí, luego se hace un batidero que para qué les cuento, pero bueno. Ok, así lo voy a dejar porque no quiero hacer un reguero. Ahora con el delineador negro voy a estar delineando la línea del agua superior. Ok, y ahora voy a pasar a enchinar mis pestañas, a ponerles un poquito de rímel y ahorita regreso para terminar con las demás cositas. Y pues bueno, así es como quedaría ya con lo que vienen siendo las pestañas postizas. Al ponérmelas, como siempre, me terminé picando el ojo, lloré un poquito y se me corrió un poquito el delineador, por eso lo van a mirar así. Como yo les dije, yo sabía que al ponerme delineador aquí en el centro se iba a regar, así es que ya no sé ahorita cómo acomodarle. Pero tampoco quiero así como que moverle más porque siento que lo voy a terminar dejando aún más peor. Así es que sí lo voy a estar dejando. Voy ahora a pasar a ponerme el labial. Como labial quiero estar utilizando uno que me llegó en la cajita de BoxyCharm, que es el Melted Matte Metallic. Este de aquí. Y bueno, quiero ver qué tal se ve. Así es como se va la tonalidad, pero como ya tengo un look así, pues como que muy llamativo en los ojos, quería utilizar algo así. Y vamos a ver qué tal se ve este tono. Y pues bueno, así es como quedaría con el labial de Too Faced. La verdad sí me gustó, pero no sé, siento como que algo le falta. El color es bonito, no siento que se mire mal, es metálico pero es mate y no sé si agregarle un poquito más de brillo a este asunto, así es que pues bueno, me voy a arriesgar y voy a estar aplicando este de Fenty Beauty que es en el tono Fuzzy y bueno, vamos a ver si nos arrepentimos. Y pues bueno, así es como se miraría ya con el labial de Fenty Beauty. No sé, a lo mejor es too much. A mí la verdad me gusta un poquito más. Y pues bueno, así es como quedaría el maquillaje. No sé qué piensen ustedes. Creo que no me quedó tan mal. El único problema que tengo siempre es con los glitters o sombras que son brillositas. Se me termina subiendo a esta parte de arriba. Y pues no sé cómo hacerle. Ya me dijeron que usara pegamento y que, pero no. Ya le hice de todos modos y siento que es por la forma de mi párpado que se, pues, se termina subiendo. No hay manera de que el glitter se quede ahí, que no se traspase. Pero ni modo, pues así es como tengo los ojos. Hasta el momento no he encontrado ninguna solución. Y pues bueno, espero que les haya gustado el maquillaje con todo y pues todos estos problemitas que me han pasado. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este look. Y también pues recuerden que si les gustó, no olviden regalarme esos deditos para arriba, suscribirse por aquí abajito al canal y también darle click a esa campanita para que YouTube les dé aviso cada que yo esté subiendo un video y así no se lo pierdan. Y pues nada, se me cuidan muchísimo y nos miramos en el próximo video. Bye.